Nos vino a visitar el miércoles pasado el interventor del Banade. El señor Short nos explicó personalmente acá en la institución qué es lo que pasaba, el cierre eh, repentino, violento de todas sus sucursales y eh, la expectativa que se creaba a partir de allí de la posibilidad de tener un instituto para la pequeña y mediana, para la industria nacional en esta, este Banade banca mayorista. Nosotros realmente sorprendidos, eh, no hemos participado de la cosa. Pero lo primero que nos preguntamos es dónde recurre la industria nacional en esta instancia hasta que haya nuevas bocas donde se pueda llegar al crédito. El crédito en una etapa de consolidación, de crecimiento y desarrollo es imprescindible. Sin crédito no hay posibilidades ciertas al no haber capital propio y no haber generación de capital. O sea que, por un lado, el primer problema es... ¿Cómo se instrumenta la etapa inmediata? Ya que la banca provincial y la banca privada no tienen la posibilidad de brindar en la ventanilla minorista la atención a la pequeña, a la industria nacional. Y por otro lado, eh, lo del instituto, nos parece que en una etapa de redimensionamiento del Estado es eh, demasiado apresurado. Creemos que esto tiene otro ámbito, el ámbito del legislativo, en donde sí el sector privado pueda estar participando activamente en el diseño de la política de perfil industrial.